Namaskar, esta vez pensé de hacer algo un poquito diferente. Varias personas, verdad, muchas, me han mandado preguntas, me han hecho preguntas en el chat y pues yo puedo responder, pero muchas preguntas son muy, muy comunes, ¿ok? Cuando son cosas muy personales, entonces yo respondo directamente, pero he pensado de hacer esta pregunta, así la ponemos en YouTube, en modo que todo el mundo se puede beneficiar y es más fácil también para mí. Entonces, yo tengo aquí varias, vamos a escoger algunas. Una chica me dice: a veces siento que no puedo ser un roble y me siento frágil y susceptible. Siento la necesidad de exteriorizarlo, pero lo guardo y, no, y me siento peor. ¿Qué debo hacer? Ahora, estamos hablando aquí de un ser humano, no de un roble. Ella quiere ser un roble. Yo le dije: ¿y por qué quieres ser un roble? ¿Qué te ha dicho debe ser un roble? Dice: no, porque yo soy un curso y un coach me dijo que debo ser un roble y que como roble yo no puedo expresar sentimientos. Yo no sería bueno porque yo debo ser siempre positiva, yo debo ser siempre la persona fuerte, no puedo mostrar debilidad a nadie. Entonces le pregunté, digo: ¿tiene una persona especial, un amigo, una amiga con quien hablar? Dice: claro. ¿Y por qué no hablé con ella? ¿Por qué no hablé con esa persona? Tú eres un ser humano, tienes tus debilidades. ¿Cuál es el problema que tú hablas? Cualquier problema que tú eres vulnerable con las personas. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente esa es tu naturaleza. Regresa a tu naturaleza. Cuando tú vas porque te han dicho que debes ser exitoso y que debes ser el berraco del paseo y que debes ser fuerte, si tú no lo eres todavía, ¿cuál es el problema que tú expresas? La amistad es muy bonita, tu pareja es muy bonita. Si tú no lo expresas con esa persona, ¿con quién lo va a expresar? Además, tú debes mirar de otro punto de vista. Decimos que tu pareja o tu mejor amigo o amiga tiene su problema. Entonces, sí o no que si esa persona viene a hablar contigo y te expresa su dificultad, quiere sacarse la cosa de adentro, tú no la escuchas. Claro que lo hace. Entonces, ¿por qué tus amigos o tu amigo no debería escuchar a ti? Entonces, no se hagan condicionar de tantas cosas que son del éxito absoluto cuando no existen. Somos humanos. Probamos a entender que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que todavía no somos perfectos, que estamos en un camino, estamos yendo hacia allá, pero eso no significa que nos vamos a estresar demasiado con eso. Entonces, eso es lo que yo le aconsejé, parece que funcionó, entonces lo quería pues externalizar aquí. Bueno, ¿qué más? Caso de depresión o muerte o separación de pareja, es la misma cosa. Me llegó hace pocos días un señor, muy buena persona, más o menos de mi edad, perdió la compañera de su vida después de muchísimos años. ¿Cómo se siente el señor? Mal, muy mal. Es natural que se sienta mal. Entonces, se siente deprimido, se siente solo, pero quiere tener todo adentro, ¿no bien? Y entonces, ese tipo de presiones se hace adentro, no le permite de externalizarlo. Ahora, ¿por qué se siente mal? ¿Por qué se murió la pareja? Sí, también. ¿Por qué se siente solo? Más. La pareja ya se fue, pero el apego que él tiene por ella lo hace sufrir más. Además, ¿qué nos ha dicho la sociedad hoy día? ¿Qué nos ha dicho? Cuando se muere una persona, tú te debes sentir mal. Debes sufrir. ¿Por qué está sufriendo? Porque tiene apego a esa persona. Ahora, en el momento que tú empiezas a pensar, bueno, la persona se fue, listo. ¿Quién está sufriendo? ¿Yo? ¿Cuál es yo? Mi mente, mi sentimiento, mi apego por esa persona. No mi ser. Mi ser no sufre. Mi ser no puede tener problema. Mi ser es más allá de eso. Mi ser está conectado con ella todo el tiempo. Entonces, ¿por qué está sufriendo? Simplemente porque no sé controlar mi mente. Es la emoción del apego en este caso que me está dañando la vida. Entonces, ¿qué hago? Me siento mal por mí mismo. Y empiezo a sufrir, pobrecito, estoy sufriendo. Y todo el mundo dice: ay, pobrecito, perdió la pareja, está sufriendo. Qué justo, debe sufrir. ¿Qué han dicho que debe sufrir? Esas son las condiciones, los condicionamientos que nos han puesto en la cabeza que deseamos sufrir. No es verdad. La pareja. Si yo he tenido una vida plena con esta persona,
va bien. ¿Yo por qué me debo sentir mal? Sufrir. Mi papá se murieron, mi abuelito se murieron, miles de personas se mueren todo el tiempo, se murió ella. Claro, aquí no estamos hablando de no amar más a esta persona, no me entienda mal. Estamos hablando de desapegarme de esta persona, que es diferente. El amor no se toca, el amor es parte del ser, el apego es parte de la mente. Entonces aprendemos a hacer esa parte y vamos a vivir más feliz. El apego es uno de las, mejor dicho, la única cosa donde nosotros encontramos miedo. Una persona desapegada no tiene miedo de nada. ¿Cuándo que sufrimos? Cuando somos apegados a algo. En el momento que nos desapegamos, no tenemos problema de nada. Entonces espero que pueda utilizar este tipo de aporte. Y no solamente una persona que se muere, la pareja que te dea. Pasa todo el tiempo. Entonces, mira, una persona que vino a hablar conmigo y todo triste. La pareja lo había dejado, entonces él se sentía solo. Y pues deprimidos así, ¿qué hago? Nada, ay no, todos así como si perdía una de esas piedras aquí encima de los hombros. Y le dije, ¿cuál es la cosa que te gusta hacer? Ay, dice, me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta la huerta orgánica, me gusta eso. Digo, hazlo, lo podía hacer antes. Dice, no, pues porque estoy ocupado con la familia, hazlo. Tu mujer o tu ex mujer es una buena chica. Ella simplemente, pues, se acabó. Eso pasa, eso pasa. Tú te cansas de tantas cosas, te cansas de la pareja, ¿no? Pero eso no significa que tu vida se acabó. Una parte de tu vida se acabó. Pero reconstruirse de otra manera. ¿Tú qué sabes qué va a pasar en el futuro? Tú no sabes nada. Pero te estás estresando tanto y estás pensando que tu vida se acabó porque una pareja te dejó. Pues te estáis poniendo el problema mucho más grande de lo que es. Ese problema no es tan grande. Es simplemente una pequeña área de tu vida. Tú eres mucho más que eso. Entonces, en el momento que tú entiendes que tú eres mucho más que eso, ¿por qué te va a estresar? Mejor dicho, la vida es felicidad. Nosotros le estamos poniendo todas esas cosas encima y todas esas cosas encima para ser triste. Y ya cuando te sientes, raramente cuando te sientes feliz, te parece una cosa increíble. ¡Wow! Estoy feliz. Por 10 minutos fui feliz. ¿Y qué más de ser el contrario? 24 horas, 23 horas y 50 estás feliz y 10 minutos tal vez estás un poquito chocado. Y aprendemos eso y verás que el cambio. La mente, el ser y el cuerpo. La mente es la que sufre. Tú no sufres. Tú nunca sufres. Decimos que a mí. Por algún motivo de la vida, cualquier que sea, me ponga en una cárcel. ¿Qué va a sufrir? Mi cuerpo, claro, pierdo mi libertad. ¿Qué va a sufrir? Mi mente, claro, pierdo mi libertad. Mi ser va a sufrir. No puede sufrir. ¿Por qué? Mi ser no lo toca a nadie. Mandela se pasó 27 años en una cárcel. ¿Lo rompieron? No, lo torturaron tal vez. Sufrió físicamente y mentalmente, claro, pero su espíritu no se murió, su espíritu fue allá, se quedó allá. Eso es lo que necesitamos aprender, aprender de los ejemplos grandes, no de cualquier que llegue, que dice, no, esto es el éxito. Aprendemos de los grandes, esos son las personas que nos enseñan. Bueno, tengo otro, un chico que me llamó con mi verdadero nombre, me dijo, viejo. He escuchado que tener sexo o masturbarse antes de dormir es bueno porque relaja y hace dormir mejor. ¿Qué dices tú? Pues, por decirte la verdad, no sé si llorar o reírme. No tengo idea si llorar o reírme. Me parece una cosa tan absurda de la persona que lo dijo. Yo no sé quién lo dijo, pero eso es increíble. Es la persona que no sabe qué es la energía. Ahora, te lo digo ahora porque ya no lo haga, ¿sí? Pero después lo que voy a hacer es voy a preparar un video donde te voy a dar todos los detalles científicos y demás. La cosa que necesitamos entender es que todos nosotros tenemos una energía vital. Esta energía vital es primordial. Es lo que no sé si tú has escuchado un poquito del Aikido, ¿sí? Aiki o Tai Chi Chuan. Va bien, depende de uno de japonés, el otro es chino, o prana,
¿va bien? O energía, como lo llamamos nosotros. Es la energía vital que permea todo el universo rodeado, y nosotros la tenemos también. Ahora, esta energía vital se crea a través de qué? Del aire que respiramos, entonces un lugar como este es muy bueno, congenial, de la comida buena que comemos, sana, y eso es otro cuento que vamos a hablar después, de cómo nosotros descansamos, de cómo nosotros pensamos, de si yo me tengo rabia, si yo tengo sentimiento tóxico, eso, todo eso crea una energía. Ahora, esta energía que se crea a través de la comida y todas esas cosas, viene procesada del cuerpo y una parte se vuelve carne, piel, pelo, sangre, médula ósea y lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que la crema de todo es lo que se vuelve un tipo de esencia, llamámoslo así, tiene un nombre sánscrito, tiene una esencia que se vuelve semen, uova, líquido seminal y linfa. Eso es la comida del cerebro, de tu cerebro, no el mío, el tuyo, ¿sí? Entonces, toda la vez que tú pierdes de eso, ¿qué pasa? Que tú vas a sacar energía vital de tu cuerpo. Entonces, la masturbación no es pecado. A mí, cuando yo era chico, me dijeron, eso es pecado, no haga eso, es malo. No es pecado. ¿Quién te ha dicho que es pecado? ¿Qué tiene de pecado, de pecado en eso? Nada. Es idiota, pero no es pecado. ¿Por qué es idiota? Porque tú estás perdiendo energía vital, excitando tus células, tu sistema glandular, llamémoslo así. ¿Para qué? Para 30 segundos de placer. ¿Okay? Entonces, eso pierde energía. ¿Cómo tú ves que pierde energía? Es que estoy hablando de los hombres, particularmente. ¿Qué pasa cuando un hombre pierde el semen? Claro que se duerme. Pues es un bajón de energía impresionante y muchas veces se duerme encima de la mujer. Y entonces dice, uy, ¿cómo se durmió de rico? No, no se durmió de rico, se durmió porque estaba muerto. Está un concepto totalmente errado de que el hombre teso, que pierde el semen 2 o 3 veces en una noche, eso no es un teso, es un idiota. ¿Por qué un idiota? Porque no lo sabe, pobrecito. Él no lo sabe, nadie le ha dicho eso. Nadie le ha dicho que se está sacando energía vital. Ahora, ¿por qué el sistema de procreación debe estar siempre listo? Esa es una de la parte de nuestra evolución humana. Debe estar siempre listo. ¿Qué pasa? Que esta parte de esa energía que se perdió por abajo debe venir de aquí otra vez e ir abajo. Entonces, el cerebro pierde energía. Y más tú pierdes semen, tú más pierdes energía. Entonces, esa historia aquí del que antes de dormir es bueno, claro, yo te puedo poner a cortar leña por 2 horas, verás cómo estás cansado, después ves que te duermes también. Pero eso no funciona así. Aquí te cortas la leña y no pasa nada, porque el problema es los músculos, pero aquí tú estás matando la energía vital que tú tienes. Es tu capital, úsala bien. Y más adelante te voy a dar más detalles sobre eso, porque es una ciencia. Y sería rico que pues muchos chicos jóvenes o menos jóvenes no hagan ese tipo de error. ¿Qué más? Me dijo otro, ¿cómo puedo confiar si el camino es bueno o no para mí? El camino debe ser bueno o es bueno solamente cuando tú ves que es lógico y racional y además científico. En el momento que no lo es, a ti eso no te sirve. ¿Por qué? Porque significa que te están poniendo en la cabeza idea dogmática o idea de miedo o que tú no puedes preguntar. ¿Por qué? Porque si tú preguntas, ellos te deben responder. Y cuando te responden, aquí está el problema. Porque no te saben responder. Porque si ellos te quieren asustar, te dicen cosas, dicen, no pregunte, no pregunte. El sendero correcto es lo que te convence a ti en tu cabecita. No te hacer convencer de nadie. Y además, una cosa importante, sigue siempre el dinero. El dinero es la fuerza que mueve el mundo externo, y no el interno es el amor. Pero la fuerza externa es el poder, la fama y el dinero. Entonces, si tú sigues el dinero, si una persona te empieza a cobrar por una información cualquiera,
Entonces, aquí está el cuidadoso porque esta persona muy probablemente te está explotando, con muy, muy buena probabilidad. Entonces, está cuidadoso con eso y siempre pregunta, siempre ves que la persona que te está enseñando lo hace él mismo o ella misma lo que te está diciendo. No simplemente yo te hablo de una cosa. Decimos que yo soy una persona que medita. Entonces te digo, meditar es bueno, medite. Y yo no medito. Tú decime cómo yo te puedo enseñar a ti sobre la meditación cuando yo no medito. Yo te digo, ejemplo, yo soy vegetariano. Te digo, ¿sabes qué? Es muy bueno ser vegetariano. Y yo no como. Yo no como, no soy vegetariano. ¿Cómo yo te puedo enseñar? No te puedo enseñar. No tengo ningún poder sobre eso. Entonces, debes mirar que la persona que te enseña lo haga, lo viva. Eso es su estilo de vida. Entonces, en ese caso, sí, hágale. ¿Por qué? Y no es solamente a nivel de camino. En todos los casos. Decimos que yo nunca he vendido en mi vida. Y te empiezo a hacer, te hago un curso sobre la venta. ¿Por qué? Porque aprendí cuatro libros sobre la venta. Te estoy diciendo, aprendí cosas. Pues eso es muy fácil, aprender cosas es muy fácil. Y te hago un curso sobre la venta cuando yo nunca he sido un vendedor. Nunca he sido un vendedor. Tú decime, ¿qué te puedo enseñar? No, lo poquito que se ha pegado en mi cabeza, pero no tengo la experiencia fuerte. Y más de todo, me falta la vibración de poderte transmitir algo. ¿Cómo se llama? Esa es una cosa que no se puede transmitir a través de un libro. Esa es una cosa interna que tú adquiere, que tú tienes, porque tú lo sientes, tú sientes eso, es parte de tu esencia. En ese caso, tú puedes transmitir ese poder. Si no, no lo puedes transmitir, no eres capaz. Entonces, aprendemos de la gente que sabe. Si yo quiero aprender a hacer, no sé, a tocar un instrumento musical, ¿dónde me voy? ¿Un tipo que no sabe tocar? ¿Te parece un absurdo eso o no? ¿No te parece absurdo? Si yo quiero aprender a cocinar, me voy de una persona que no sabe ni siquiera cómo funciona un horno. No te parece un absurdo. Entonces, ¿por qué no te parece un absurdo cuando una persona que te enseña algo que no es su cuento se pone a hacer su cuento? Ah, porque él habla muy bien. ¿Habla muy bien qué? ¿Qué es esa cosa? Usa tu cerebro, por Dios. Si tú quieres ser una persona libre, si quieres ser una persona feliz, debes usar tu cerebro. No te puede hacer vender el cuento. Eso ni siquiera es un cuento chino, es un cuento muy barato. Entonces aprendemos, chicos, aquí la cosa es, necesitamos entender bien qué es la esencia y qué es este éxito que estamos buscando. Pienso que podemos parar aquí por ahora. Namaskar.